todos. En el vídeo de hoy voy a estar reaccionando a Dimash y esta vez va a ser con la canción My Heart Will Go On de Titanic, que pues a ver, es una canción súper icónica que todo el mundo conoce, que es preciosa y que normalmente, si has visto la peli, te evoca un montón de sentimientos. Así que tengo muchísimas ganas de escuchar su versión y cómo lo hace, que seguro que lo va a hacer genial, como siempre, pero vamos a ello. Escenario, es como que te lleva ahí con el barco y todo eso. Está siendo es como todo muy bonito. Y él está cantando súper suave, súper dulce, súper bonito. Su inglés está muy bien aquí. Hay algunas cositas mínimas, pero he visto una gran mejoría en el inglés. Por ejemplo, otros vídeos que he reaccionado, que fueron de hace tiempo ya, su inglés aquí está muy muy bien. Tiene buen oído para pillar idiomas. Ooh.
Bueno, pues ¿qué voy a decir? Si ya me esperaba, wow, ha sido increíble. La última parte de la canción ha sido ya bestial. O sea, me da rabia que no tenga toda la atención que se merece porque, madre mía, la voz que tiene es para que lo conozca todo el mundo y que todo el mundo sepa quién es. Hay otros cantantes que no tienen ni la mitad, ni un cuarto, ni una décima parte de su voz y son súper famosos y todo eso, pues. Y él, que tiene este pedazo de voz, que es que nunca he escuchado una voz así, jamás. ¡Qué injusta es la vida! ¡Madre mía! Es increíble que comparando con la versión original, ha empezado más bajo en el rango que la versión original, porque obviamente la canta Celine Dion, pero es que luego se ha ido a mucho más alto que ella. O sea, si la canción no normal, vamos a decir, que empieza aquí y termina aquí, él, vamos. No, no quepo en la cámara para enseñaros cuánto. Es increíble. Así que bueno, pues muchísimas gracias por decirme que reaccione a esta canción. Dejadme en comentarios si queréis que reaccione a algunas otras, porque vosotros conocéis muchas más que yo. Y nada, como siempre, suscríbete a este canal si aún no lo estás. Así que como siempre, un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.